Bienvenidos al resumen de la sexta jornada de la Liga Elite Iberdrola de Hockey Línea. Nuevo fin de semana y nuevos movimientos en la tabla, con un Sant Patins a un partido de hacer una primera vuelta perfecta, con cinco equipos luchando por los puestos de la Copa de la Reina. Los resultados de la jornada fueron CPLV 9, Villarreal 0, Sant Patins 7, Tres Cantos 2 y CPLM 6, Tsunamis 3. Abriendo la jornada tuvimos el choque de CPLV-Villarreal, partido dominado por parte de las Panteras, que realizaron 51 tiros a la portería defendida por Francisca Parisi. Tres goles vimos en la primera parte con Ana Sierra y las hermanas Weyman, Corina y Laura, como protagonistas. En la segunda parte el recital continuó, anotando incluso Ana en inferioridad y acompañando el festival goleador por Jimena Díez, Corina de nuevo, Tamara Baidean, Paula Prado y Elisa Díez, dando los tres puntos antes del fin de semana de descanso. Pasábamos al partido entre Sant Patins Tres Cantos, dominio total de las líderes, que en la primera parte ya ganaban 5-0. Andrea Seuc abría el marcador a los 10 minutos, para poco después Lucía Pino y Lucía Moreno anotaran cada una un gol. Cerca del descanso, Andrea y Lucía Moreno volvían a anotar. Ya en la segunda parte, Lucía Moreno anotaba su tercer gol cerrando su hat-trick particular. Entrando en el último cuarto de hora, Mara Granado abría la lata para las tricantinas, pero respondían allá de Rodríguez para Sant Patins. Cerrando el marcador, anotaba Daniela Sánchez Guerrero para Tres Cantos. Cerrábamos la jornada con el partido de CPLM Tsunamis. Valquirias abría el marcador a los 3 minutos con un tanto de Paula Luque y 2 minutos después Alejandra Alfonso ponía el 2-0. Con este resultado las ocasiones se sucedieron pero sin alcanzar el gol. Tras el descanso, Paula Díaz y 30 segundos después Ruth de la Fuente abrían distancias en el marcador. Entrando en el último cuarto de hora, Paula Díaz de nuevo anotaba, lo que despertaba a Tsunamis, que en 5 minutos anotaba 3 tantos, 2 para Mercé Vilaró y 1 para Julia Giberia, poniendo tensión en el marcador. Cerrando, Paula Luque ampliaba de nuevo las distancias y daba los 3 puntos a Phoenix. Top 5 jugadoras de la jornada fueron Top 1, Ana Sierra, Top 2, Paula Luque, Top 3, Lucía Moreno, Top 4, Paula Díaz, Top 5, Ruth de la Fuente. El MVP de la jornada en la posición de portera fue para Laura López con 50 minutos, 11 tiros recibidos y 0 goles. La clasificación de la Liga Elite Iberdrola quedaría líder en solitario con 18 puntos Sant Patins, seguido con 11 Skulls, 9 para CPLV, con 7 CPLM, Tucans y Tres Cantos con 6, cerrando con 0 Tsunamis y Villarreal. La próxima jornada tendremos los enfrentamientos de CPLV Tucans, Tsunamis Sant Patins y Villarreal Tres Cantos. Muchas gracias por vernos.